Esa misma tarde, Sebastián volvía al barrio de Nervión y hablaba con todos los vecinos, preguntando si habían visto a algún forastero por allí, en las mismas fechas que murió Consuelo, alegando que en el mismo tiempo, en el cortijo de don Braulio, habían robado unas joyas, las cuales no había echado de menos hasta ahora. Todos dijeron que no. Solo el dueño de un cortijo vecino comentó que unos días antes, tres hombres que venían de Lebrija habían llegado a su casa buscando trabajo. Pero al decirles que no necesitaba jornaleros, se marcharon enseguida y no los volvió a ver. Haremos una aclaración antes de continuar esta historia, para que los oyentes comprendan la situación debidamente. Don Braulio, como ya explicó el sargento al juez en su momento, iba cada tres o cuatro meses al Nervión, con la excusa de ver cómo iban sus negocios por allí. En ese intervalo de tiempo, don Rafael se jubiló y Emilio, recién salido del seminario, se hizo cargo de aquella parroquia. La última vez que don Braulio estuvo allí, algunos vecinos sí le comentaron que don Rafael se había jubilado y que tenían un párroco nuevo, pero él no llegó a verlo, pues no era hombre que visitara la iglesia. Cuando meses después el capataz llegó haciendo aquellas preguntas, nadie consideró al párroco como un forastero. Por eso, todas las respuestas fueron negativas. Y con esas negativas, Sebastián regresó a Sevilla. ¿Y bien? Jesús González dice que por esas fechas llegaron a su cortijo tres hombres buscando trabajo. Iban desde Lebrija. ¿Podría ser alguno de ellos? No. Ese tipo no es un jornalero. Te lo digo yo. Más bien parece un señorito. Pues no hubo nadie más por allí en aquel tiempo. Me lo han confirmado todos. Pregunta por las pensiones. A ver si hay suerte y está en alguna. Puede que allí sepan quién es. De acuerdo. Te llevaré hasta el centro. Voy a casa de los Méndez. Los dos salieron y subieron en el coche. Cuando el portero abrió la verja y salieron a la calle, en la acera de enfrente, cruzado de brazos y apoyado en un árbol, se encontraba Emilio. Don Braulio, al verlo, frenó en seco. ¡Míralo! ¿Ese es? Pues sí parece un señorito, sí. Emilio sonrió y lo saludó con gesto amable. ¡Hijo de mala madre! Dejó a Sebastián en el centro y él se marchó en busca de unos amigos con los cuales tenía negocios pendientes. Sebastián preguntó en varias pensiones. Esa tarea le llevó toda la tarde, pues aunque no había muchas, estaban muy alejadas unas de otras. Pero por fin entró en la pensión de La Rosa. Preguntó muy hábilmente por él, dando su descripción y diciendo que no recordaba su nombre, pero que a don Braulio le urgía hablar con él. Julia le contestó que el señor Emilio Muñoz no se encontraba en ese momento, pero que sí se hospedaba allí y en cuanto llegara le daría su recado. No hace falta. Yo volveré más tarde. ¿Sabe usted algo del señor Muñoz? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Es que a don Braulio le gusta saber con quién hace negocios y la verdad es que sabe muy poco de él. Viene recomendado por unos parientes, pero nos gustaría saber algo más. Pues no sé quién es. Solo sé que me ha pagado una semana por adelantado y me ha dicho que no sabe cuánto tiempo va a quedarse. Bien, gracias. Una hora después, Emilio entraba en la pensión. Don Emilio, el capataz de don Braulio Montes ha venido preguntando por usted. Aunque no recordaba ni su nombre, se lo he tenido que decir yo. Ah, ya. Pues si vuelve, avíseme. Cenaré en la habitación. Muy bien. En un momento le llevo la cena. Emilio subió a su habitación, se sentó en el sillón y se quedó muy pensativo. Me están buscando. Y no creo que sea para hablar amistosamente. Es muy posible que esté pensando en matarme. Este hombre es capaz de cualquier cosa. Ya lo ha demostrado. Aunque sí, quizás lo mejor sería que intentara matarme. Porque la verdad es que no puedo acusarlo de nada sin faltar a mi palabra. Pero debo de prevenirme de él, como sea. O lo único que conseguiré será ser otro muerto para su colección. Mientras él pensaba así, por tercera vez, Sebastián informaba a don Braulio de sus pesquisas. Bueno, por lo menos ya sabemos dónde está y cómo se llama. Sí, pero seguimos sin saber quién es. Eso ya importa menos. Esperaremos unos días a ver lo que hace. Y si insiste, irás y le harás una oferta. ¿Qué tipo de oferta? Una económica.
Ah, así que esto es un chantaje, nada más. ¿Qué si no? Pero si le da dinero a este hombre tan descarado, no volverá luego a por más. No creo, porque con la oferta le llevarás una advertencia. Si toma el dinero es para callar y no aparecer por aquí nunca más. Si vuelve o dice algo, lo mataré.